Amigos, muy buenos días y bienvenidos a su programa Viva Mejor. Esta mañana tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre las prótesis removibles. ¿Sabe usted cómo cuidarlas? ¿Sabe usted en qué momento debería de cambiarlas? ¿Sabe en qué momento ya no ajustan? Bueno, esta mañana tenemos una invitada muy especial y experta en el tema que nos acompaña, que se las voy a presentar después de la nota que nos tiene preparada producción a continuación. Prótesis dental removible. Es la forma de llamar con propiedad a las dentaduras postizas de toda la vida. Estos tratamientos de odontología ayudan a sustituir las ausencias dentales y los tejidos periodontales que el paciente, sobre todo en personas mayores, ha ido perdiendo en su boca. Además de recuperar la funcionalidad de los dientes del paciente, reír, hablar o comer, las prótesis dentales removibles también evitan que se desplacen los dientes que el paciente aún conserva en buen estado. ¿En qué consiste una prótesis removible? Una prótesis dental removible consiste en una estructura metálica con varios dientes artificiales fijados en sus laterales, para ofrecer una mejor fijación. Las prótesis dentales removibles se anclan a los dientes que el paciente aún conserva en su boca mediante unas sujeciones metálicas. También se utilizan fundamentalmente para rehabilitar la arcada superior. Por eso, el esqueleto de una prótesis suele estar cubierto por una pieza de plástico rosa más suave que disminuye las molestias en el paladar. Características de las prótesis dentales removibles. Las prótesis removibles son el tratamiento de odontología restauradora más económico que existe y la alternativa perfecta para los pacientes que por razones médicas o un presupuesto reducido no pueden realizarse un tratamiento de implantología dental. La experiencia de una prótesis removible no es la misma que la de unos dientes naturales. El paciente no recupera toda la fuerza de su mordida y las coronas de acrílico de este tipo de prótesis son menos estéticas que las coronas sobre implantes. Muy bien, mis amigos, y les presento a nuestra invitada de esta mañana. Ella es la doctora Norca Altamirano. La doctora Norca Altamirano es graduada en odontología de la Universidad de Guayaquil. Ella es especialista en prótesis bucal de la Universidad Latinoamericana en México, Distrito Federal. Es docente de pregrado de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil y propietaria de la Clínica de Especialidades Indenta. Muy bien, muchísimas gracias, Norca, por acompañarnos esta mañana. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema tan interesante que es las prótesis removibles y bueno, que es tan popular a la vez, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿en qué momento un paciente necesita una prótesis removible? ¿En qué momento es una opción para el paciente? Bueno, buenos días, Jenny. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Buenos días con todos. Sí. La prótesis removible es un tratamiento para reemplazar dientes que han sido perdidos. Entonces, esto ya sea en forma parcial o total, es decir, si faltan pocos dientes o faltan todos los dientes, es una opción para los pacientes de poder recuperar la función, la estética, el habla, así como mejorar la confianza, la autoestima, la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Si bien, como ya dijeron anteriormente, la prótesis removible es una opción la más económica para los pacientes, sobre todo en personas que ya han perdido varias piezas dentales, ¿verdad? Claro. Hay varias opciones para recuperar, digamos, estas piezas, pero la prótesis removible sigue siendo la más económica. Tiene sus limitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Por cuanto
quizás producen un poco de molestia al principio, hay que adaptarlas, el paciente tiene que adaptarse. Recordemos que es un aparato rígido, entonces como todo aparato rígido, al asentarse en la boca lastima, molesta, pero esto pasa después de un tiempo hasta que el paciente ya lo asimile, lo tolere, entonces ya puede cumplir su objetivo bien, ¿no? Y bueno, justamente porque es una prótesis, ¿no? Algo muy diferente a lo que está acostumbrado nuestro cuerpo, es como algo añadido, porque pues hay ciertas personas que han perdido sus dientes y pues, como tú dices, es una de las formas más económicas de reemplazarlos. ¿De qué deberían de estar hechos estas prótesis removibles? ¿Siempre están hechos de lo mismo o hay diferentes materiales para que el paciente se pueda adaptar mejor? ¿Cuál es la gama de materiales para poder hacer estas prótesis? Bueno, hoy en día hay distintos materiales para confeccionarlas. Sin embargo, el acrílico es el más usado desde todos los tiempos. Y hasta ahora pues sigue siendo el material de elección. Es un material rígido, es un material de buenas propiedades mecánicas. Es decir, tiene resistencia, tiene dureza, tiene estética, brillo. El inconveniente un poquito con el acrílico es que es un poco poroso, ¿no? Okay. Entonces, de ahí es que empieza a perder sus propiedades más o menos como a los 5 años. Entonces, el paciente debería usar la prótesis alrededor de 5 años. Después de 5 años empieza a desajustarse y empieza pues a crear problemas, por decirlo así. Ok, eso quiere decir que el paciente, aún así, todos los cuidados que tenga, debería de ya ir a su odontólogo después de 5 años. Pero he escuchado a algunos pacientes decir, bueno, pero es que ya me siento cómodo con esta prótesis. ¿Cuál es esa transición que debe de pasar el paciente para poder aceptar una prótesis dentro de su boca, que lo que estabas diciendo, que siempre está en contacto con los tejidos blandos? ¿Cuánto tiempo se tarda en tus pacientes en adaptar y en aceptar que hay algo diferente? Bueno, eso depende del paciente realmente. ¿Qué? Hay pacientes y pacientes. Pacientes que lo toleran mejor, pacientes que se demoran un poquito más. En general, yo creería que a partir de las 3 semanas. En estas 3 semanas, después de la entrega de la prótesis, uno tiene que realizar varios ajustes, varios desgastes para aliviar un poquito las molestias que se presenten en los pacientes, y luego de las 3 semanas el paciente ya empieza a tolerarla, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los pacientes sean así. No todos los pacientes, la forma de los rebordes va a ser igual. Entonces esto va a depender realmente de la tolerancia que tenga el paciente. Pero a partir de 3 semanas es como un tiempo prudente para que el paciente ya empiece a tolerarla mejor. Y dentro de estas 3 semanas, ¿el paciente debería de ir constantemente a la consulta para ir ajustando o...? Sí, bueno, de hecho, por lo menos es cuando se entrega la prótesis, por lo general se le da una semana al paciente que la porte, ¿verdad? Para empezar a hacer los desgastes, los alivios. Luego de esto, entonces, constantemente el paciente puede acudir a su odontólogo para que le haga los alivios finales, hasta que el paciente pues ya se haya acostumbrado y ya no le esté generando ninguna molestia. Ok. ¿En qué momento nos estabas comentando que 5 años deberían de cambiarse la prótesis removible en este caso? Pero antes de terminar la pregunta, vamos a contestar esta llamada. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, mi señora? ¿Le puede bajar un poquitito el volumen? Sí, le estoy llamando por la razón de que oigo que dice que solamente son 5 años de duración de la prótesis. Ajá. Y pasando ese tiempo, ¿qué ocasiona la prótesis? ¿Algún malestar? ¿O qué es lo que sucede? Quiero saber. Mi señora, enseguida. Mira qué pregunta tan interesante. Sí, exactamente. ¿Qué sucede después? Porque, bueno, la señora también está escuchando, ¿no? Se empieza a hacer poroso el acrílico. ¿Qué puede pasar? Lo que primero pasa es en el hueso de la persona. La persona que ya no tiene dientes constantemente está perdiendo hueso. Okay. No quiero alarmar con esto pues a la gente. No es que pierde gran cantidad de hueso, es micras o menos de 1 milímetro de hueso por año. Es muy poquito lo que se pierde, pero
constantemente va perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no tiene dientes. Okay. Entonces, sí, súmale a esto los 5 años, ¿verdad? Okay. Y él, se crea un desajuste porque el hueso se reabsorbe. Entonces, okay, se crea un desajuste de la prótesis, uh-huh, y a esto súmale también las propiedades del material que ya va, pues, decayendo, ¿verdad? Que es un material externo que no es parte de nuestro cuerpo, no es natural y se va desgastando, como una casa, como un... Exactamente. O como un auto. Se va desgastando, okay, precisamente, y entonces este desajuste puede crear en el paciente varias problemas, varias alteraciones, por ejemplo, hiperplasias de encía, estomatitis, uh-huh, o sea, alteraciones de la mucosa. Okay. Algunas de estas se corrigen cuando el paciente cambia su prótesis, pero otras, en cambio, si ya son extremas, pues incluso puede llegar a algo quirúrgico y sacárselas, okay, removérselas en forma quirúrgica. Pero entonces por eso no hay que dejar, por ejemplo, hay pacientes que llegan a la clínica que dicen que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años con la misma prótesis y uno ve, pues, ya completamente con muchas alteraciones dentro de boca. Entonces no hay que, okay, esperar a eso, sino cambiárselas oportunamente cada 5 años. Ok, estas alteraciones pueden hacer que la salud oral sufra, o sea, se sufra la salud oral. ¿A qué me refiero con esto? Que esta mucosa que comentas, cuando ya ha pasado mucho tiempo con estas prótesis, llega un momento en que no puede ser reversible. Por supuesto. O que tenga que ser una mucosa tan lastimada, estamos hablando de mucosas, todas las encías de la cavidad oral, que pues ya no puede recuperar otra vez la salud. ¿A eso te refieres? Sí, por supuesto. La encía, en este caso, la mucosa, se hipertrofia. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Crece. Cuando, okay, está en sus primeros, digamos, en la primera etapa de esta hipertrofia, si es que uno coloca una nueva prótesis, podría ser que esto se revierta. Okay. Pero, sin embargo, si es que ya está en una etapa avanzada, pues ya no es posible con prótesis, sino mediante cirugía. Método quirúrgico, muy bien, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa que me están indicando y enseguida regresamos en el segundo bloque de nuestro programa Vida Mejor. ¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a su programa Vida Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre las prótesis removibles o las placas dentales removibles junto con mi invitada especial esta mañana, que es la doctora Norca Altamirano. Y bueno, Norca, en el bloque pasado estábamos conversando un poquito sobre cuáles son las consecuencias de no cambiarse sus prótesis removibles. Y quería preguntarte, ¿esto aplica también para las prótesis totales también? O sea, las personas que no tienen ningún diente y que han perdido todas sus piezas dentales, ¿también deberían de cambiarla cada 5 años o debería de ser en menos tiempo? No, en las prótesis totales igual. Igual 5 años. Deberían cambiarse 5 años. En las prótesis parciales, es decir, las que tienen estructura metálica, uh-huh, igual hay otras variables que tenemos que revisar. Por ejemplo, el estado de los dientes pilares, uh-huh, es decir, los dientes que soportan los ganchitos de la prótesis. Ajá. Ya, estos dientes igual hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque como la prótesis va encima de estos dientes, ¿verdad? Generan fuerzas sobre estos dientes, es decir, los dientes están aguantando, por decirlo así, como colchón, todas las fuerzas que ejerce el aparato protésico. Okay. Entonces hay que verlos, hay que hacerle su diagnóstico, no solo de caries, sino movilidad, cómo está la limpieza. Son, uh-huh, muchos factores que hay que considerar. Entonces, en prótesis total, el promedio es
5 años, ¿verdad? El paciente igual tiene que estarse chequeando por lo menos cada 6 meses. Uh-huh. En prótesis parcial es un poquito más, por decirlo así, más delicado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque existen dientes, okay, remanentes en la boca, entonces hay que cuidar estos dientes que están bajo las fuerzas del aparato protésico. Uh-huh. Son mucho más, de mucho más cuidado. Ok, y ahora que lo mencionas, uno podría decir que estas prótesis removibles, ¿no?, que se sacan y se ponen, que están diseñadas con metal, hasta podrían ser mucho más resistentes y podrían durar más de 5 años, pero lo que se empieza a desgastar no es solamente el metal, sino el acrílico, que, claro, era lo que nos estabas comentando, ¿verdad? Claro, o sea, realmente en las prótesis que tienen estructura metálica, el metal no se va a desgastar. Okay. Existe un término que se maneja en metales que es fatiga del metal. El metal, okay, se fatiga, uh-huh, sin embargo no se desgasta, pero las prótesis con estructura metálica igual llevan un acrílico encima, entonces el acrílico es el que se desgasta y el acrílico es el que se desajusta. Okay. Entonces, más o menos el periodo de supervivencia de las prótesis es 5 años, tanto para las parciales como para las totales. Sin embargo, por ejemplo, hay alternativas que en las parciales, es decir, las que tienen estructura metálica, uh-huh, se puede conservar la estructura metálica y simplemente quitar la parte de acrílico y volver a, genial, hacer la parte de acrílico. Genial, así, o sea, es, sobre esa base se puede hacer una nueva y hacer un rebase, ¿cómo dice usted? Exactamente, un rebase. Okay. Si todo está bien, se podría reutilizar la base metálica, uh-huh, y solo cambiar a nivel de laboratorio, uh-huh, la parte de acrílico. ¿Y qué pasa si se rompe un ganchito? Porque eso lo he escuchado muchísimo desde mi abuelita, hasta algunas personas con las que he conversado. Bueno, se me rompió este ganchito, todavía me queda, pero este ganchito se rompió y bueno, total, siento que todavía me queda, puedo masticar. ¿Qué pasa cuando empieza a alterarse ya esta prótesis que estaba diseñada inicialmente para cumplir esa función? Sí, pasa que cuando se rompe un gancho, ¿verdad? Uh-huh. Se rompe el equilibrio, por decirlo, de la prótesis. Okay. La prótesis está diseñada, se dice, la diseña el dentista, ¿verdad?, en base, sí, a los dientes que tiene alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Si cada diente, en este caso cada diente pilar, tendría su función y cada parte de la prótesis estaría conectada, por decirlo así, con esos dientes. Si se rompe, okay, un gancho, quiere decir que un lado de esa prótesis quedaría desprotegido. Okay. O sea, no quedaría en equilibrio. Uh-huh. Entonces, hay distintas formas de solucionar eso a nivel de laboratorio. Uh-huh. Los técnicos pueden solucionar esta parte, ¿verdad? O la otra alternativa, que es, digamos, más definitiva, es volver a hacer una prótesis. Allá, diseñar una nueva con una estructura nueva y con la parte de acrílico todo nuevo. Porque si dejamos esto que está fallando, realmente a nosotros nos hace mucho más daño. Okay. Eso es muy importante. Si ya falló, si ya se falló la prótesis, si se quebró algún gancho, ya no tiene que acudir al dentista, no esperar. ¿Por qué? Porque eso de ahí puede estarle haciendo alguna especie de palanca, ¿verdad? Así es. Y aflojando, quizás dándole movilidad a los dientes. Ah, genial. Claro. Esa parte me parece súper importante. Es que está diseñado. Uh-huh. Para si tener un balance. Exacto, para tener un balance. Si ya se pierde, uh-huh, entonces ya habría que considerar hacer otra o repararla de alguna forma en el laboratorio para, uh-huh, volver a tener el diseño anterior. Ok, y ya que estamos conversando sobre diseño, que se me viene esta pregunta, que ¿en qué momento el paciente, puede suceder, ¿no? El paciente le colocaron una prótesis, no está cómodo, han pasado estas 3 semanas, no está cómodo. ¿En qué momento tiene que acudir otra vez con su dentista y decir, bueno, creo que el diseño no está mal, que cuando está muy floja, cuando está muy apretada, en qué momento ya no está funcionando el diseño? Bueno, eso pasa bastante, uh-huh, sí. Tenemos bastantes, o sea, algunos tipos de diseño, ¿verdad? Uh-huh. Y la teoría es una cosa. La Así teoría es. Nos dice
nos da distintas formas de poder diseñar, pero en la práctica es diferente. Es decir, por ejemplo, un tipo de diseño es que la prótesis parcial tenga paladar, ¿ya? Entonces, hay personas que, por ejemplo, si pasaron de un estado de que tiene muchos dientes a un estado de perder bastantes dientes, si uno le pone el paladar, quizás no lo tolera. Y la teoría nos dice que ese paladar en la prótesis va bien con este tipo de edentulismo, con este tipo de caso, pero la persona no lo tolera. Entonces, pasando esas 3 semanas, 4 semanas, si el paciente no lo tolera, hay que buscar otra opción. ¿Se puede remover por completo eso y hacer otro diseño? Habría que hacer otro diseño en este caso. Ok. ¿En qué momento quedan ya estas prótesis flojas? Porque eso se ve bastante, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? Esto me queda flojo, a lo mejor, yo he escuchado a muchos pacientes que dicen, no, es que desde el principio ya me quedaba flojo y por ahí estaba la prótesis y no se la ponen porque les queda flojo. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es un problema de diseño o es un problema de hueso? ¿Cómo se podría solucionar a la vez? Ok, bueno, esto de aquí tiene bastantes causas, el que quede floja una prótesis. Por ejemplo, podría ser que en el momento de colocarla no se haya aliviado por completo todas las zonas anatómicas. ¿Qué quiere decir esto? En la boca tenemos frenillos, tenemos pliegues mucosos. Entonces, si el odontólogo en este caso no alivia estas zonas, es decir, no adapta la prótesis a estas formas anatómicas de la boca, lógicamente ese músculo de la boca lo que va a hacer es que va a rechazar el aparato protésico. Entonces esto impide que la prótesis asiente correctamente y siempre va a estar empujándola, tratando de sacarla. En el momento en que mastica. Mira, y tenemos una dentadura, lo que tú estabas mencionando de los frenillos y todo, sí, tómalo, no te preocupes. Están, bueno, más o menos basadas allí. ¿Cuáles son los frenillos y los músculos que pueden hacer que se empuje la dentadura? En el caso de la superior, tenemos aquí el frenillo labial. Acá tenemos también dos pliegues mucosos que son los frenillos bucales, ¿verdad? En el caso de la superior. En el caso de la inferior, tenemos aquí por dentro el frenillo lingual. Aquí tenemos el frenillo labial y aquí también tenemos frenillos bucales. Entonces son pliegues mucosos, como les decía. Si el paciente se coloca la dentadura y no se ha aliviado estos frenillos, el frenillo, que es un músculo, lo que va a hacer es que la va a expulsar constantemente. Entonces, ese es uno de los motivos. Ahora, podría ser que también haya habido algún problema en la parte del laboratorio, que no haya sido confeccionada de la mejor forma, entonces que quede no haya quedado que haya quedado floja, ¿verdad? Ahora, esto de aquí también tiene solución a nivel de laboratorio, se hace un rebase y el paciente pues se vuelve a colocar la prótesis. Genial, y qué importante estos tips, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando está muy floja, llamada, pero ya mismo, ya mismo me vas a contestar eso? Primero vamos a contestar esta llamada. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Buena mañana para las dos hermosas mujeres. Muchas gracias. Me hablo desde la ciudad de Loja, soy la doctora Rocío de Jesús Armijos Grande. Qué gusto, mi doctora. Primero, por felicitar a la universidad porque es una maravilla de programa estrictamente científico. Así es. Y nos ayuda pedagógica, didáctica y científicamente a las personas que estamos en casa o las que los escuchamos y tenemos el gusto de que estos conocimientos se nos transmitan. Yo quisiera que la distinguida doctora, que en el diálogo es muy exquisita, muy delicada, experta y lo dice fácilmente, que explicase para que las personas que tienen adultos mayores bajo su cuidado les hagan un aseo correcto a sus prótesis. Muchos a veces llegan hasta con problemas de cáncer a la boca porque no les remueven, no les sacan, no les asean. Y pues eso quería que nos explique cómo tendría que hacer el aseo de prótesis para las personas de la tercera edad. Y bendiciones, una buena mañana para ambas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Qué lujo, qué lindo que nos vea desde Loja. Un saludo para Loja y bueno, para todos los que
nos están viendo desde esa parte. Y qué interesante esto del aseo, ¿no? Ella nos pide que demos esta recomendación de cómo asear estas prótesis para evitar problemas de salud a largo plazo también. ¿Qué recomendación les harías? Claro, las recomendaciones son varias. Primero, el cepillo debe ser un cepillo duro, ¿verdad? No okay. puede ser el mismo cepillo con el que uno cepilla los dientes, tiene que ser un okay. cepillo duro. El momento en que se saca la prótesis, tiene que cepillarlo sí. con un cepillo ya duro. Un cepillo duro, okay. Hay unos cepillos que son como de lavar, que okay. uno mete los dedos así. Ya. Esos cepillos de lavar, pero que son pequeñitos, sí. esos cepillos son ideales. Okay. Es un cepillo duro, ¿verdad? Uh-huh. Segundo, por ejemplo, tiene que depositar la dentadura en las noches en un vaso con, puede ser mezclado con enjuague bucal. Okay. Incluso puede ser con cloro diluido. Okay. Unas ya. gotitas de cloro. Unas gotitas de cloro para que esto ayude a desinfectar. Okay. En el mercado también venden unas pastillas, uh-huh. ¿verdad? Unas pastillas que son desinfectantes. Sí. Estas pastillas que son efervescentes okay. se las puede usar unas dos veces a la semana y se okay. la deja la prótesis siguiendo las instrucciones del fabricante, sí. ¿verdad? Y esto ayuda también a desinfectar. Uh-huh. Lo más importante, como decías, es el cepillo. Uno no puede cepillar con un cepillo suave porque no remueve todos los restos de alimentos, tiene que okay. hacerlo con un cepillo duro. Uh-huh. ¿Y tú recomiendas que el paciente, ok, se saca su prótesis total, se cepilla los dientes primero, con su cepillo habitual, normal, de cerdas suavecitas, ¿no? Y después su prótesis, ¿es correcto? Eso es lo que nos estabas comentando. Y esa prótesis, cuando la cepillas, ¿debería tener alguna pasta, este cepillo especial para cepillar la prótesis? ¿O puede ser con qué aditamento o solo cepillarla con agua? ¿Cuál es? La puedes uh-huh. cepillar con tu pasta. Allá. Con la pasta de dientes, uh-huh. Porque la pasta de dientes igual tiene un componente abrasivo. Okay. La puedes cepillar incluso con detergente, con okay. poquito, y la cepillas duro, uh-huh. Y lo enjuagas bastante para que pues salga todos los restos, ¿no? Genial. Y bueno, con todas estas recomendaciones vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos, mis amigos, con más de Vida Mejor. Muy bien, mis amigos, regresamos a este su programa Vida Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre las prótesis removibles junto con nuestra experta, la doctora Norca Altamirano. En el bloque anterior estábamos conversando un poquito sobre este aseo que deberíamos de tener con las prótesis removibles, cómo limpiarlas, qué deberíamos de hacer, y algo tras cámaras que estábamos conversando es bueno, y en las noches, ¿qué sucede? O sea, lavo mi prótesis, la pongo en un vasito con dos gotitas de, pues, si es cloro o lo que cada paciente se sienta mejor hacerlo. ¿Por qué deberíamos de sacarnos la prótesis removible antes de dormir? Sí, bueno, eso es súper importante. Uh-huh. Quizás porque el paciente, pues, portador de prótesis, está todo el día con la prótesis, come, habla con la prótesis, entonces eso ejerce una presión sobre los tejidos. Entonces, el momento de que el hueso, la mucosa descansa de esa prótesis, uh-huh. es en la noche, cuando el paciente no habla, cuando el paciente no come, cuando el paciente, pues, está dormido, ¿no?
Entonces es súper importante que los pacientes hagan descansar tanto el reborde significa el hueso, el maxilar, superior e inferior, y las mucosas. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si el paciente está las 24 horas del día, más las 24 horas del día siguiente, etcétera, etcétera, no hay ese descanso. Entonces se ejerce presión excesiva sobre los tejidos, lo que podría provocar mayor desgaste en el hueso. Ok, eso es súper importante. ¿Y qué pasa con los pacientes que te dicen, ay, es que siento el apretamiento en las noches, descargo todo el estrés, que es lo más probable que esté sucediendo? ¿Las prótesis sufren tanto como los dientes naturales o más? Las prótesis, o sea, sufren en distintas formas, ¿verdad? Okay. Pero en las propiedades en sí de la prótesis, pues se desgasta muchísimo más rápido en los pacientes que son bruxistas, los pacientes que apretan. En la noche, si están usando las prótesis, acuérdense que la prótesis es de acrílico, el acrílico es mucho más suave que el diente natural. Así entonces es. Se van a desgastar de una forma impresionante. Entonces, no es aconsejable usarlas en la noche, sino dejar descansar a los tejidos, más aún si es que el paciente es bruxista, mucho más. Okay. Tener en cuenta eso. Y cuando el paciente es bruxista y pues se sabe, ya está viendo su prótesis completamente desgastados los dientes arriba, ¿verdad? ¿Allí debería el paciente cambiarlo más seguido o tal vez buscar otra alternativa? ¿Cuál sería la solución? Porque dejar el estrés va a ser un proceso mucho más largo que, me parece, cambiar una prótesis. ¿Qué se puede poner? Tal vez unos dientes más duros, ¿no? ¿Cuál es la alternativa para estos pacientes que bruxan? Bueno, los pacientes que bruxan, la verdad, es algo súper, súper complejo. Okay. ¿Ya? Es abrir un tema súper, súper mega gigante. Es muy interesante. Sí. Cuando el paciente tiene dientes, ¿verdad? Y porta una prótesis parcial, realmente, por ejemplo, sufren los dientes, sufren la prótesis, el paciente puede sentir dolor, el paciente puede sentir, hay recesiones gingivales, hay movilidad, puede haber fractura de dientes, ¿verdad? Y con mayor razón, usando prótesis removible, mucho más riesgo de fractura, ¿verdad? Sí. Ahora, si el paciente es edéntulo total, es decir, no tiene ningún diente y sufre bruxismo, se desgasta hueso y desgasta la prótesis. Entonces, constantemente lo que yo digo es que el paciente tiene que estar siendo observado, vigilado cada 6 meses mínimo por un odontólogo que pueda detectar este problema. Okay. Y poder remediar a tiempo cualquier situación que esté ocurriendo. Okay. Entonces, de alguna u otra forma, lo primero que tenemos que empezar a hacer, si no queremos estar gastando nuestro hueso, gastando nuestra dentadura, gastando nuestra prótesis, es controlar el estrés, empezando por controlar el estrés, por supuesto. Bueno, igual en odontología hay más formas para ayudar a estos pacientes bruxistas, pero lo primero es controlar el estrés. Genial, Norca. Bueno, es que cada una de las directrices que nos has dado ha sido fantástica. Así que vamos a seguir conversando en nuestro último bloque sobre pues todas estas complicaciones y todas estas, ¿cuáles son los otros especialistas que deberían de participar en el diseño o tal vez en la opinión de las prótesis removibles? Pues porque cuando hay dientes que se quedan en boca, esos dientes tenemos que mantenerlos los más sanos que pueda, y a la vez también pueden necesitar pues algún tratamiento de conducto, alguna restauración, y si esos dientes pueden ser pilares y se pueden colocar estas prótesis removibles. Y como vamos a seguir conversando sobre el diseño, vamos a ver una nota que nos tiene preparada la producción. Tipos de prótesis dentales removibles. Entre los tipos de prótesis dentales removibles están prótesis dental removible parcial, cuando el paciente no tiene que sustituir la totalidad de sus dientes, es decir, mantiene algunas piezas dentales,
se utilizan las prótesis parciales. Las prótesis dental removible completas se utilizan cuando el paciente no tiene ningún apoyo dental suficiente, es decir, no tiene ninguna pieza dental. Este tipo de prótesis están fijadas al paladar mediante un fenómeno de succión. Son las famosas dentaduras postizas. Ventajas: muy económica respecto a la prótesis fija. Se pueden utilizar en pacientes que por problemas médicos no pueden someterse a tratamientos invasivos. Suelen durar muchos años. Desventajas: es menos estética respecto a otras soluciones fijas. El paciente no tiene la fuerza de mordida que tenía con los dientes naturales. El ajuste no es perfecto debido a la presencia de ganchos o apoyo en las encías respecto a una fija, sobre todo en pacientes mayores. Muy bien. Qué interesante esta nota que nos tenía preparada producción. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿En qué la podemos ayudar? Doctora, buenos días. Cuando a la edad de 15 años yo fui a hacerme un tratamiento dental, entonces la doctora consideró en ese entonces que debía de extraerme algunas muelas. A decir verdad, me retiré casi la mayor parte de las muelas porque según ahí estaban deterioradas, cosa que yo no lo había sentido de esa manera, pero bueno. En ese proceso, a la doctora dejó un pedazo de hueso, por así decirlo, que con el pasar del tiempo, sí es cierto, estaba, pero no me molestaba, no me dolía. En la actualidad tengo 52 años y recién a estas alturas del partido empieza a molestarme de la noche a la mañana con una fuerte inflamación. Ahora, asumo que esto se quizá requerirá alguna cirugía o algo por el estilo. ¿Puedo después de eso yo utilizar prótesis? Señora, en el momento en que le extrajeron las piezas dentales, ¿dejaron un reborde de hueso o dejaron un pedazo de diente? ¿Usted sí, lo sabe? Sí, o sea, cuando me extrajeron las muelas. Sí. La doctora parece que dejó una astilla de hueso que con el pasar del tiempo resurgió. Okay. Entonces está, no voy a decir como muela, pero sí está sobresalido a la carne. Y reitero, no había sentido molestia, pero de unos días para acá, efectivamente, con inflamación del rostro y todo, wow, una fuerte infección que me produjo, entonces asumo yo que necesita cirugía para poder retirar, porque sé que es profundo y lamentablemente ese caso se repite en dos partes de mis encías. Claro que sí, mi señora. Enseguida contestamos su pregunta. Y bueno, qué caso muy interesante, ¿no? Lo ideal sería tener una radiografía o una radiografía panorámica para poder tener el complemento ideal, porque nosotros somos clínicos y a la vez con una radiografía para ver específicamente qué es lo que está sucediendo. ¿Es correcto? ¿Qué recomendación le podrías dar a nuestra paciente? Sí, bueno, según lo que nos cuenta, al parecer pues tuvo una infección. Como dices tú, Jenny, lo mejor sería poder ver mediante una radiografía panorámica, ver qué es lo que está pasando por dentro. Pero, sin embargo, me parece que todo tiene solución. En este caso, si le dejaron hueso o si le dejaron un resto, quirúrgicamente se lo puede remover. De hecho, es un procedimiento muy común. Y luego se deja que cicatrice y usted posteriormente puede usar una prótesis normalmente. Pero siempre sería bueno que acuda al dentista, ¿verdad? Claro. Para que le puedan diagnosticar mediante una radiografía, clínicamente, a ver cuál es el mejor tratamiento para su caso. Claro, porque igual si fuera un pedazo de dentadura, si fuera un pedazo de diente que se quedaría adentro, se puede ver con una radiografía panorámica. Y si fuera un diente, solamente tendrían que extraerlo, cicatrizar, como dices, y de ahí se puede colocar una prótesis. Eso quiere decir que no le afectaría la prótesis al hueso que ya tiene remanente, que está cicatrizando, o podría estar saludable. Sí, realmente no afectaría.
De hecho, hay un proceso que se llama regularización de hueso también. Okay. En pacientes que tienen, por ejemplo, huesitos muy salidos, okay. Lo que se hace es que se raspa, se lima, ¿verdad? Uh-huh. Y se deja regular para que el paciente pueda portar una prótesis después de la cirugía. Ah, genial. Se lo prepara, se lo acondiciona para poder recibir la prótesis. Así eso es. Es muy importante. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿En qué lo podemos ayudar? Mire, quería hacerle dos preguntas concretas. Sí. Cuando una pieza dental duele. Sí. ¿Significa que ya está afectado el nervio interior y que esa muela ya no tiene remedio y que hay que sacarla, excepto la tecnología actual, porque le hace tratamiento de conducto? Y le hago esta pregunta porque cuando yo hice el servicio militar, tenía 18 años, me dolió una muela, me mandaron al médico del cuartel y lo que hizo ese médico es sacarme la pieza dental. Pero yo a mis 84 años ya casi no tengo dentadura natural propia, pero cada diente, cada muela, yo la defendía haciéndome el tratamiento de conducto, que desgraciadamente también pues a los pocos años esa pieza ya sin vida empieza a desbaratarse y ya me he quedado prácticamente sin dientes. También he pasado por todas las prácticas que hace la medicina odontológica, pues por ejemplo me ponían placas parciales con esos ganchos que usted menciona en el programa ahorita. Sí. Pero esos ganchos también me destruían las muelas donde estaban agarradas los ganchos. O a veces me pusieron una funda tallándome el diente, entonces uh-huh. ese diente ya sin esmalte también se desaparecía a los pocos años. Wow. Entonces la odontología, por más moderna que sea, no garantiza que al llegar a los 84 años uno conserve por lo menos alguno de sus dientes. Entonces, en mi caso particular, ¿qué me podría comentar que resulta esto hasta paradójico para la medicina odontológica? Que por más que se trate de pelear contra las caries o defender sus dientes, sí. finalmente uno pierde la batalla. Muchísimas gracias, mi amigo, muchísimas gracias por su comentario. Enseguida vamos a contestar su pregunta y su comentario. Es muy interesante la pregunta que usted nos ha hecho, pero tenemos que hacer una pausa comercial y enseguida venimos. ¿Cómo están, mis amigos? Regresamos con su programa Vida Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre las prótesis removibles junto a nuestra querida experta, la doctora Norca Altamirano. Pero antes de contestar la pregunta de nuestro televidente, tenemos un anuncio que hacerles. Este concurso Flash que está organizando Viva Mejor este mes junto con ADS Spa. ¿Cuáles son las directrices, cómo participar? Tiene que seguir Viva Mejor, arroba Viva Mejor TV en Instagram y ads.spa. Luego tiene que poner un comentario, mencionar dos amigos o dos amigas, usar el hashtag Belleza en Viva Mejor y ya está participando el lunes 23 de septiembre de este año, o sea, el próximo lunes van a estar conversando sobre quién se ha ganado este oxígeno facial. Así que todos podemos darle like y participar, hasta yo me lo quiero ganar. Muy bien. Y conversando junto con nuestra querida experta, teníamos una pregunta en el bloque anterior sobre uno de nuestros televidentes que estaba muy preocupado por cómo está la odontología ahora. Retomo la pregunta.
nuestro televidente pues ha tenido, ya ha pasado por algunos tratamientos de conducto, coronas, prótesis, y cada vez más se le han deteriorado, y nos ha expresado su preocupación de qué pasa con la odontología ahora, que parece esta salud odontológica utópica, y justamente estábamos conversando sobre eso. Norca, por favor. Sí, bueno, aquí podríamos acotar bastantes cosas, ¿verdad? Sí. Primeramente, la odontología antiguamente era distinta, ¿verdad? Así es. No había tanta tecnología, tantos recursos. Uh-huh. Una vez que un odontólogo hace una intervención, por más mínima que sea, empieza algo que se llama el ciclo restaurador de un diente. Esto quiere decir que el diente empieza con una caries pequeña, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto de aquí, bueno, se lo restaura, pero esto de aquí a lo largo del tiempo va a continuar. Es decir, ¿qué? Ese material hay que removerlo después de cierto tiempo, póngale 5 o 6 años, entonces probablemente ya va a ser más grande el desgaste. Uh-huh. Entonces, este ciclo restaurador, o sea, es el número de acciones que vamos haciendo en los dientes a lo largo que pasa el tiempo. Entonces el señor cuenta de un gran historial dental. Claro. Uh-huh. Sin embargo, en la actualidad mencionaba que hay un estudio que demuestra que el 2014, en comparación con el 2007, se estudió que las personas están perdiendo en promedio 7 dientes menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la tendencia es a disminuir esta extracción de dientes, la pérdida de dientes. Las personas están perdiendo cada vez menos dientes. Pues eso es lo que la odontología actual se está encargando de hacer en base a la prevención. Entonces, bueno, es lamentable que pacientes que tengan un gran historial de muchas acciones realizadas en boca, pero actualmente está enfocándose en lo que es la prevención. Así es. Y bueno, lo más interesante es que pues esta masificación de información, es muy fácil acceder a la prevención, como dices. La limpieza, la higiene puede salvarnos de muchísimas restauraciones. Por ejemplo, yo tengo un par de restauraciones, pero ninguna endodoncista, soy endodoncista. Pero bueno, no sé si tiene que ver, porque toda mi familia fue odontóloga durante toda la vida, y cómo estaban detrás mío con el lávate los dientes, el hilo dental constantemente. Y bueno, a mis 35 años, gracias a Dios, no me han extraído ninguna pieza. Entonces, yo sí creo que mucho más que el odontólogo, si nosotros podemos seguir informando, si nosotros podemos seguir comunicando y traspasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que vengan detrás, la importancia de cuidar, así como los dedos de la mano, cada una de nuestras piezas, y lo podemos hacer tan sencillo como cepillarnos constantemente todos los días, evitar o bajar el consumo de azúcar, muy importante, por favor, podemos lograrlo. Yo sí creo que lo podemos lograr. Este es un mensaje para todos los que nos están escuchando. ¿Tenemos una llamada? Sí, tenemos una llamada en espera. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Mi consulta es, yo estoy usando recientemente prótesis, y de entre el paladar real y el paladar ficticio, llamémoslo así, ¿sí?, se acumula comida cuando como. ¿Eso es normal o hay alguna falla en la elaboración de la prótesis? Y también me preocupa qué consecuencias puede traer el hecho de que mi paladar ahora constantemente está sobre un paladar ficticio. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer eso? Claro. Esa es mi pregunta. Claro que sí, mi señora. Muchas gracias por su pregunta. Norca, ¿se puede solucionar? ¿Esto es normal o no? Bueno, habría que ver qué tipo de prótesis tiene la señora, ¿verdad? Si es una prótesis total o una prótesis parcial. Uh-huh. Ella refiere que tiene paladar la prótesis. En las prótesis hay un componente o una parte de la prótesis que se llama sellado posterior. Entonces, en teoría, esto va A evitar que ingresen los alimentos. Okay. Ya, lo que podría pasarle es que, si es que ella no tiene el cuidado de limpieza necesario, le podría de pronto complicarse en alguna estomatitis, subprotésica, o alguna, de pronto, a largo plazo,
En prótesis mal adaptadas le podría también salir hongos. Okay. O sea, es una complicación que podría pasar si es que ella no tiene el cuidado necesario. En todo caso, si es que ella siente esto, debería repetirse la prótesis, ¿verdad? Así es. Y que le tener este cuidado del sellado posterior. Así es. Entonces, sí sería procedente repetir la prótesis con un sellado por completo. Sí, esto no es normal. No, no es normal. Es que el sellado posterior es una maniobra que hacemos en laboratorio para que la parte del acrílico, digamos, selle por completo con la parte posterior de la mucosa oral. Okay. Es decir, de la mucosa del paladar. Entonces, el paladar se divide en paladar duro y paladar blando. El paladar blando es el que está en la parte posterior. Por la úvula. Exactamente. Okay. Por la campanilla, para que entiendan mejor los pacientes. Entonces, la prótesis lo que va a hacer es que va a sellar en estos músculos que están en la parte posterior. Genial. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos unas maniobras en laboratorio para poder realizar esto, que el paciente tenga esta comodidad. Pero si la paciente pues no tiene el sellado posterior, pues siempre se le van a ingresar los alimentos dentro Genial. De la prótesis. Genial. Muy buena tu acotación, Norca. Y bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, me están informando. Norca, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde tus números de teléfono? ¿La clínica? Bueno, nosotros estamos en... Bueno, ahorita estamos en el edificio Seibo Center, ¿verdad? Ajá. Próximamente en noviembre nos cambiamos a la Vista de San Eduardo. Eso es en Los Seibos. En Los Seibos, estamos en ese sector. Tenemos una clínica de todas las especialidades. Así es. Bueno, los teléfonos, el 098-88-50-551. Uh-huh. Que están en pantalla, me parece, en este momento. Sí. Sí. Ajá, entonces, pues atendemos todo tipo, es una clínica de especialidades, todas las especialidades. Así es, están todas las especialidades y siempre con previa cita, ¿es correcto? Claro, con previa cita para que no se tope con algún turno, pues no, mejor es la previa cita organizarlo. Sí, porque siempre está llena. Sí, bueno, gracias a Dios. Genial. ¿Alguna de las últimas recomendaciones, mi querida Norca? Bueno, ahí tenemos en pantalla las redes sociales. Bueno, es Norca Altamirano, la clínica se llama Indental. Y ahí está las redes sociales, @NorcaAltamiranoB. Y también las redes sociales de Indental es @Indental. Indental en Instagram, la página ¿verdad? Web. La página web de Indental. Sí, la página web es www.indental.es. Ahí pueden observar pues más de nuestros especialistas, lo que hacemos, las instalaciones de la clínica. Así es. Etcétera. Por ahí está mi foto también. Claro, mi endodoncista estrella. Así es. Y bueno, mis amigos, espero que todas las recomendaciones que le dimos hayan sido de su agrado, hayan sido de utilidad para ustedes. Nosotros hacemos esto con muchísimo cariño. Nos encanta informar, nos encanta prevenir, nos encanta decirles constantemente la importancia de los dientes, la importancia que es cuidarlo y sobre todo la importancia que es ir a un buen especialista también. Con todo esto, mis queridos amigos, me despido. Hasta la próxima vez. Que tengamos vida mejor. Hasta luego.